Muy buenas tardes, amigos. Pues ya estamos una tarde más en De Casal en Casal. Y esta vez nos hemos venido a ¿qué falla? Grupas Virgen del Carmen. ¿Y con quién estamos? Con Yanira Pruñonosa Raiz. Muy bien, Yanira, cuéntame, ¿cuántos años eres fallera? Desde pequeña. ¿Desde pequeñita de pequeñita o desde la barriguita de la mami? No, desde pequeñita. Desde pequeñita. ¿Nos acordamos? ¿Cuántos años? ¿No? Muchos. Vamos a dejarlo en muchos. Bueno, cuéntame, ¿por qué fallera mayor infantil este año? ¿Por qué? Porque me hacía ilusión ser. ¿Te hacía ilusión? ¡Qué bonito! ¿Y qué tal hasta ahora? Bien. ¿Sí? ¿Y la familia qué tal? Muy bien. ¿Se lo está pasando bien? Sí, mucho. Así me gusta. Bueno, cuéntame, ¿qué me dirías de tu presidente infantil? Alegre. Contento. Y simpático. Y simpático. Bueno, hay que decir que hoy no ha podido venir, que está malito, ¿eh? Tenemos que mandarle un besazo enorme. ¿Cómo se llama? Martín. Martín. ¡Ah! Ya me acuerdo de él. Bueno, Martín, un besazo enorme. Ahora hablaremos un poquito. A ver qué me cuenta Yanira de ti, ¿vale? Bueno, ¿y de tu fallera mayor qué me dirías? Muy guapa, simpática y alegre. Ah, muy bien. ¿Y el presidente? ¿Qué me dirías de él? Simpático. ¿Simpático? Mucho. ¡Mucho! Mira, qué bien, ¿no te aburrirás entonces? No. Y la pregunta estrella. ¿De los cuatro, quién es más puñetero? Juan. ¿Juan? ¿Juan es más puñetero de los cuatro? Bueno, más Martín, Martín. ¿Martín es más? Sí, sí, sí. Ah, yo digo, yo creo que era uno de los más puñeteros. Sí, sí. Sí, sí, sí. Más que Juan. Vale, confirmado. Martín, te ha tocado. Te ha tocado más puñetero. Bueno, guapísima, cuéntame, ¿qué tal con tu comisión infantil? ¿Cómo son? Descríbemelos. ¿Te acompañan a todo? ¿Te juegas con ellos? Cuéntamelo todo. Me acompañan a todo y cada vez que nos vemos, jugamos juntas y todo. Muy bien, siempre que te dejan, ¿no? Porque cuando hay un acto, imagino que primero tendrá que ir la parte protocolaria, ¿no? Muy bien. Y cuéntame, ¿qué actividades hacéis aquí en la falla? Playbacks. Uh-huh. Y los mayores hacen truc y las personas... Parchís, vemos por aquí también que están parchís jugando. Truc. Muy bien. Y bueno... Tus falleras mayores infantiles del sector, que ya las conoces. ¿Qué tal con ellas? Muy bien. Muy bien. ¿Alguna cosita que contarme? ¿Algo que os haya pasado, que hayáis hecho alguna trastada? ¿No? ¿Sois todas muy buenas? No me lo creo. No puede ser todas muy buenas. ¿Sí? Bueno, va. ¿Y con los presis infantiles? Gamberros. Todos. Muy gamberros. ¿Todos? Sí. Vamos, que ellos son... Han hecho las trastadas que les correspondía a ellos, más las vuestras, ¿no? Madre mía, cuéntame alguna, ¿de qué te acuerdes? ¿Si te acuerdas de alguna? Coger una cucaracha que estaba muerta. ¡Ah! ¿En serio? Chicos, ¿cómo se os ocurre? ¡Qué asco! ¡Uf! Quita, quita, ya me han entrado, me acaban de entrar todos los picores, todos los ascos, todo. Bueno, olvidemos, pasemos. Bueno, no... por favor. Que me da mucho asco. Bueno, cuéntame, a nivel sector, ¿qué actividades hacéis? No hay playbacks. ¿Sí? A nivel del sector, con el resto de fallas, paellas... Creo que también hay, ¿no? Piqui pala. El piqui pala. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Dibujo tenéis? Sí. Mira. Canut. Canut. Futbolín. También. ¿Todo eso son campeonatos? Sí. ¿Y algún premio? Acércate el micro. El año pasado quedamos los terceros. Ah, muy bien. En futbolín. Muy bien. ¿Alguno más? Y en piqui pala quedemos este año... Hemos quedado los segundos. Mira, pues sí que sois buenos, ¿eh? Me vais a tener que enseñar porque yo no sé jugar.
Y bueno, a nivel de Junta Central Fallera, ¿qué actividades hacéis? ¿Te lo sabes? ¿No tenemos por aquí alguien que nos ayude? El Belén. Ah, el Belén. ¿Y hemos tenido algún premio de Belén? Sí. Sí. ¿Nos acordamos cuál? A ver que nos lo están chivando. El 2. ¿El segundo? Sí. Ah, quedando en podium. Qué guay, oye. Muy bien, muy bien. Bueno, cuéntame, fuera de fallas, ¿qué te gusta hacer? ¿Qué actividades te gusta hacer? ¿Qué aficiones tienes? Fuera del mundo de las fallas. Bailar. ¿Te gusta bailar? ¿Qué estilo? Hip hop y normal. Muy bien. Oye, te gusta la caña, ¿eh? Y también en el cole juego a baloncesto. ¿También te gusta el baloncesto? Mira, qué bien. ¿De qué juegas en baloncesto? ¿O juegas por afición? No, juego en educación física siempre. Ah, vale. Acércate el micro a la boca, cariñete. Ay, eso es. ¿Alguna más? ¿No? Bueno, baile y baloncesto, pues yo creo que vas bien servida. Muy bien. Pues, volviendo a fallas, cuéntame, ¿cuántos trajes teníamos ya hechos? Ya hechos, ¿eh? No nuevos de este año, que ya tuvieras el año pasado. 3. ¿3 tenías ya hechos? Sí. Madre mía. ¿Y cuántos te van a hacer nuevos? 3. ¿3? ¿Nos juntamos entonces con 6 trajes en total? Pero ya no me vienen 2. Ah, ¿y tenemos sitio para guardarlo todo? Sí. Menos mal. ¿Dónde? ¿Se puede saber? En un armario gigante. ¿Pero en tu casa o en casa de la Yeya? No, en mi casa. ¿En tu casa? Mira, es que yo sé de muchas que los trajes los guardan en casa de las Yeyas. O de las mamis, en este caso tú. Pues tu mami. Vaya, 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 vaya. ¿Con qué tienes sitio? Mira qué bien. ¿Y quién te los cose? ¿Te acuerdas? Nairobi. ¿Y qué tal con ellos? Bien. ¿Bien? ¿Vas cómoda? ¿Vas a gusto? Sí. ¿Sí? Pues vamos a aprovechar, ¿vale? Mirando a cámara, ahí donde tenemos el circulito, ¿vale? Le vas a mandar un saludo y un besazo porque vas comodísima con ellos. Y seguro que guapa también. Venga, dale un besito. Bueno, a ver, esto se suele hacer. ¿Cómo me habías dicho? Nairobi. Vale, yo digo, no sé si lo he dicho bien. Nairobi, que voy muy cómoda, voy muy guapa, gracias por los trajes. Vale. Que voy, vamos, estupendísima, que me encantan. Claro, esto es así. Y ya después se hace un besazo enorme. Claro, ¿no? ¿Pruebas tú? Claro. Venga, va, díselo tú. Nairobi, que voy muy guapa y muy a gusto. Y me gustan los trajes. Ah, sí, y ahora el besito. ¡Mua! Claro que sí. Bueno, cariño, cuéntame, ¿y quién te peina? Pepa. ¿Pepa? ¿Y qué tal? Bien. ¿Vas cómoda con los moños? Sí. ¿Sí? ¿Has dormido alguna vez con ellos? Sí. ¿Sí? Vamos, que si este año se da la ocasión, podrías dormir con ellos perfectamente. Sí. ¿No te molesta nada? No. Pues ¿sabes qué vamos a hacer? Lo mismo. ¿Se ha caído? Sí, se escurre un poquito. ¡Ay, madre! Dame. Dame. ¿Sabes por qué pasa esto? Porque no paras de jugar con el micro. Hay que cogerlo de aquí. Bueno, a ver, que nos habíamos quedado. Tenemos que mandarle ahora un besazo enorme y un saludo y un gracias enorme a Pepa por peinarte y porque vayas cómoda con esos moños. Te lo digo que estoy a gusto. Claro. Mirando a cámara, ¿vale? Se lo dices a ella. Imagínate que está detrás de la cámara. Vale. Pepa, voy muy a gusto con los moños y gracias por peinarme. Ahora sí, yo también te mando otro besazo, Pepa. Bueno, cuéntame, ¿cuál es el acto que esperas con más ganas? La ofrenda. ¿La ofrenda? ¿Por qué? Porque me gusta mucho. ¿Te gusta andar mucho la ofrenda? ¿Tienes sí, ganas por de las calles? Anda, lucirte, ¿verdad? Sí. Y este año más todavía. ¿Y te gusta llevarle las flores a la Virgen? Sí. Sí. Mira qué bien, no todas me dicen eso, ¿eh? Normalmente suelen decirme la presentación. No, porque es que la presentación es como si se acabara todo. ¿La presentación?
Explícamelo, ¿qué sensación te da? Pues cuando subo, pues me da un poco de como que se acabara todo. Es como que en el momento que te ponen la banda, lo que queda ya pasa muy rápido, ¿no? Sí. Vaya, eres la primera que me lo dice, ¿así? Jolín, pues puede ser, pero por ese motivo hay que exprimir y hay que disfrutar más todavía de cada momento y de cada segundito. ¿Ya ha sido tu presentación? No. ¿No? ¿Te la imaginas de alguna manera? ¿Te la esperas de alguna manera? ¿No te imaginas nada? No. Bueno, pues ya me la contarás cuando nos veamos, ¿eh? Que yo tengo curiosidad, yo quiero saberlo. Yo sí, además quiero, hoy no se puede decir, pero yo quiero saber de qué color vas a llevar el traje. Pero hoy, que eso es secreto. ¿Vale? Bueno, ¿y el que menos te gusta? Un acto que no te guste o que sea el que menos te guste. La recogida del ninot. Al micro. La recogida del ninot. ¿Por qué? No sé. ¿No sabes? ¿Te digo yo un posible motivo? ¿Sí? ¿Por todo el mogollón de gente que sí, se junta? Agobia. Agobia, ¿verdad? Es que no eres la primera que me lo dice. Mira si yo sabía por dónde ibas. Sí, sí. Bueno, pero también es bonito, ¿no? También ir a recoger tu ninot tiene que ser bonito. Muy bien. Cuéntame alguna anécdota. Tenemos ya hasta día de hoy algo que te haya pasado. Has empezado con las presentaciones del sector, ¿sí? ¿Cuántas llevamos ya? ¿Una? ¿Dos? Más. ¿Más? ¿Y en ninguna se te ha olvidado una peineta, has tropezado o se te ha olvidado un pendiente? Bueno, aunque daño, que yo sé que siempre hay alguna que se le olvida algo. Yo sé de una que se fue al homenaje a las Fuerzas Armadas sin pendientes. Digo, cuando me lo vi, digo, vaya tela. Digo, sin pendientes, dice. Además es que, mira, muevo la cabeza, como no me engancho con ellos, pues ni me entero de que no los llevo. ¿Eh? Bueno, guapísima, a ver. Vamos a hacer un par de secciones, ¿vale? Un par de secciones mini para la fallera mayor infantil. Se la hacemos a la fallera mayor y luego también tenemos una mini para la fallera mayor infantil, ¿vale? Te voy a dar a elegir dos cositas. Y tú me tienes que elegir una y decirme por qué, ¿vale? Entonces, vamos a empezar. ¿Chuches o petardos? Chuches. ¿Por qué? Porque me gusta mucho. ¿Te gustan más las chuches que los petardos? No eres petardera. Bueno, pues entonces entiendo que te gusten más las chuches. Madre mía, qué alegres estamos por ahí. Que nos canturrean, ¿eh? El pajarillo. Yo no sé si habrá oído o qué, pero bueno. A ver, ¿oro o plata? Oro. ¿Por qué? Porque me gusta el color. ¿Te gusta más el color, el oro, que la plata? Sí. Mira, esa es buena. ¿Mascleta o castillo? Mascleta. ¿Mascleta? ¿Por qué? Porque me gusta oír los petardos. ¿Te gusta sentirlos también, la vibración? Qué bonito. A ver. Es que está seguro. Ya, bueno, va. ¿Baloncesto o la presentación? Ahí va. La presentación. ¿La presentación? ¿Por qué? Porque el baloncesto es del cole y la presentación es más de fallas y me gusta mucho. Te gusta mucho más la presentación, ¿no? Te gustan más las fallas entonces que el cole. Bueno, pues a ver qué me dices a esta. ¿Baile u ofrenda? Ofrenda. ¿Por qué? Porque me gusta mucho la ofrenda y lucirme. Sí, qué bonito. Venga, va, ya la última. ¿Planta o crema? Planta. ¿Por qué? Porque la crema no me gusta mucho. No te gusta, ¿verdad? Porque ya es el final. Sí. Y es una pena. Bueno, pues ya hemos acabado la primera sección. Ahora vamos a la segunda. La segunda, yo te voy a decir unas palabritas y tú me las tienes que definir, ¿vale? Por ejemplo, si yo te digo
Martín, en una palabra, ¿qué me dirías? ¿Cómo lo definirías en una palabra? Gamberro, por ejemplo, ¿no? Gamberro. ¿Y si te digo fallera mayor? Alegre. Alegre. Muy bien, le vas pillando el truqui. Presidente. Un poco gamberro. Un poco gamberro. Vale. Comisión. Alegre. Alegre. Monumento. ¿Qué diríamos el monumento? En una palabra. Alegre. Alegre. Mira, estamos repitiendo ya. ¿Te digo yo otra cosita? ¿Te ayudo? Colorido, por ejemplo. Sí. ¿Sí? ¿Y banda de fallera mayor? ¿Qué es para ti? ¿Te ayudo? Un orgullo, por ejemplo, ¿no? ¿Tú no estás orgullosa de poder llevar tu escudo? Claro, pues orgullo. A ver, ¿y 2019? ¡Ay, madre! Se te comen los nervios, ¿eh, chiqui? Respira, mujer, respira, que no, yo ni te muerdo. Ya llevamos casi toda la entrevista hecha. Mujer, y no te he mordido, el micro tampoco te ha comido, al revés, lo has desmontado. Para que veas que no muerde, pues relaja, relaja. Venga, va, 2019, ¿cómo me lo describirías? Nos están chivando, ¿te ayudo yo? No sé qué habéis dicho por aquí. Claro, sueño. Yo le iba a ayudar diciéndole mágico también, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Bueno, cuéntame, nuestro presi no ha podido venir, nuestro presi infantil. ¿Qué me contarías de él? ¿Cuántos años hace que os conocéis? Muchos. Muchos, muchos. Desde muy chiquitines, muy chiquitines. Y bueno, ¿tú sabes por qué le gustaba, o sea, por qué ha sido presidente infantil este año? Porque quería serlo. ¿También tenía mucha ilusión de serlo? Muy bien. ¿Y qué has hablado con él? Porque digo yo que habréis hablado, te habrá contado cositas, ¿verdad? ¿Te ha contado qué acto espera con más ganas? ¿El que más le gusta? No me ha dicho nada. ¿No te ha dicho nada? Bueno, Martín, pues eso hay que contárselo, ¿eh? Mira, hoy, por ejemplo, no me lo puedes decir. ¿Y te ha dicho el que menos le gusta? Tampoco. A ver, ¿qué te ha contado? Cuéntame. Nada. ¿Nada? ¿Uy? Nada. ¡Ah! O sea, más que hablar, pelean. Ah, ahora lo entiendo. Sí, no, las peleas de amigos que empiezan a hacerse la puñeta. Sino sí que me ha dicho antes que es el más puñetero de los cuatro. Bueno, bueno, ¿alguna cosita que contarme de Martín? Nada, por aquí tenemos, ¿sabemos algo de Martín? ¿Sí? ¿Sabemos algo? ¿Qué me dirías? Vaya, hombre, nos acaban de informarte que Martín siempre empieza a hacer la puñeta. Bueno, pero seguro que cuando te hace falta te ayuda y te apoya, ¿verdad? Que te acompaña todo. ¿Tienes calor? Se acabamos enseguida, cariño. Es normal, si es que te has dejado la chaqueta puesta. Ay, madre, venga, déjame el micro. Con lo guapa que vas con ese vestido y no te has quitado antes la chaqueta. Yo no te he dicho nada pensando que tendrías frío. Toma, cariña. Bueno, alguna cosita más. ¿A dónde habéis ido juntos? ¿A qué actos habéis hecho ya juntos? Cuéntame. ¿El nombramiento ha sido ya? ¿Ya lo habéis hecho? No. ¿Aún? El nombramiento sí, nos informan por ahí que sí. No pongas esa cara, me tienes que contar cosas, mujer. Mírala, mírala, mírala. Venga, va, cuéntame, ¿cómo fue ese nombramiento? Mágico. Ahora sí me lo has dicho. ¿Qué te hicieron?
hicieron una reunión y los de... Ay. Los de este año se levantaron, que se llama Rosana y Lucas, y cogieron un papel y ponía la fallera mayor de 2019 y ponía mi nombre. Mira, qué chulo, ¿no? ¿Tú lo sabías? No. No. No me lo esperaba. A todo esto, tú me has contado que este año fallera mayor infantil porque te hacía ilusión, pero ¿tú sabías que te presentabas este año? Fue una sorpresa. ¿Y te dieron así la sorpresa? ¿En serio? Jolín, qué guay. Qué chulo. Pues nada, guapísima. Ya hemos acabado. ¿Qué te ha parecido? Bien. ¿Te lo has pasado bien? ¿Nos corta. Quedan? Cortita, ¿verdad? Ay, nos quedan dos cositas aún. Mirando a cámara, ¿vale? ¿A quién le darías las gracias por ser fallera mayor infantil este año? A toda mi familia. Muy bien. ¿Y por qué tenemos que venir a conoceros aquí a la falla? Porque es muy chula. Es muy chula, claro que sí, y hacéis un montón de actividades también, ¿verdad? Y os lo pasáis en grande. Y ahora que me has dicho tú que si soy despistada, llevo la cremallera sin abrochar, de atrás. Menos mal que llevabas puesta la chaqueta todo el rato, porque si no, madre mía, madre mía. Bueno, guapísima. Mira. Pues ahora te la abrochamos. ¡Ay, madre! Menudo despiste que estamos aquí, vaya dos. Pues nada, guapísima, espero que te haya gustado, que te lo hayas pasado bien. Cuidadito, que no se te escape ni un solo momento, que ese ya no vuelve, ¿vale? Y disfrútalo a lo grande. Pues nada, amigos, nosotros hacemos un pequeño corte y volvemos enseguida con la fallera mayor de la falla. ¡Hasta ahora! Univers Faller, ¿te gustaría que te entrevistáramos? ¿Te gustaría que visitáramos tu casal? ¿Te gustaría salir en la tele? ¿Eres presidente infantil, fallera mayor infantil o fallera mayor de este ejercicio? Si todas las respuestas son sí, mándanos un correo a decasalencasal@ftvvalencia.es. Nos pondremos en contacto contigo, porque estas fallas, tú eres el protagonista. Univers Faller, ¿te gustaría colaborar en un programa de fallas? ¿Te gustaría formar parte de un programa divertido y entretenido? ¿Te gustaría formar parte de nuestra gran familia? Si es que sí, ponte en contacto con nosotros en noticias@universfaller.es, porque estas fallas contigo pueden ser diferentes. Univers Faller, ¿te gustaría que publicáramos noticias de tu comisión? ¿Te gustaría que todo el mundo se enterara de los eventos falleros? Si es que sí, mándanos tus noticias falleras a noticias@universfaller.es. Bueno, pues continuamos. Muchísimas gracias a mi compañera Paula por darme paso. Y bueno, seguimos. ¿En qué falla, fallera mayor? ¿En qué falla estamos? Grupos Virgen del Carmen. Bueno, ¿con quién estamos? El que no te conozca ya, porque ya te deben haber conocido de un montón de colectivas, porque ya la hemos repetido tantas veces que ya se te debe de conocer. ¿Cómo Patricia te llamas? Patricia Rubio. Bueno, Patricia, cuéntame, ¿por qué fallera mayor este año? Porque es un sueño que estaba esperando hace muchos años y ha tocado, he acabado la carrera, que mi madre me dijo, cuando acabes la carrera, fallera mayor. Preguntarle, ¿es eso cierto? Vale. Es que, ¿sabes lo malo que tienes? Que tenemos aquí tu madre. Aquí voy a poderle preguntar de todo. Es que esto es lo malo que tiene de teneros aquí cerca, que yo voy a poder jugar un poco con vosotros. Bueno, cuéntame, ¿cómo estás viviendo todo tu año? ¿Cómo estás siguiendo este ejercicio? Está siendo mágico, la verdad, que con mucha más intensidad que cuando fui infantil, y mira que me lo pasé pipa, pero estoy... Que cada acto... Es como estuviera abriendo un regalo de Reyes, igual, muy ilusionada. Bueno, ¿cuándo fuiste infantil? El 2007. ¿En el 2007? Pues ya ha llovido un poquito, ¿eh? Ha llovido un poquito solo. 11 años. Bueno, ¿y qué te acuerdas de cuando fuiste a fallera mayor infantil? A ver, cuéntame. Seguro que de algo te acuerdas. Hombre, fui con mi tía, que era fallera mayor. Entonces te acuerdas, entonces, seguro. Claro que me acuerdo. Y fui también con Juan, que era presidente. ¿Y qué tal? Y nada, pues que hice una piña súper buena con las falleras mayores del sector, igual que este año. Diferente porque no es lo mismo, pero de todo, me acuerdo de todo, de la ofrenda, de los actos. ¿Has coincidido con alguna fallera mayor, no? No, he coincidido con hermanas de fallera mayor que fue conmigo y con gente del entorno. O sea, que sí que alguien del entorno sí que has tenido cerca, por lo menos. Sí,
Eso es bueno también, ¿eh? Eso es bueno también. Bueno, cuéntame, ¿cómo son tus falleras mayores? Que hay que decirlo, que hay que decir que las tenemos, pobrecitas, casi todas. Desde aquí un saludo a todas, ¿eh? A todas que las tenemos. Si a la que no le pasa una cosa, le pasa otra, a la que no otra. ¿Cómo te lo estás pasando con tus compañeras? ¿Cómo están siendo tus falleras mayores? Pues una pasada, no paramos. De hecho, el otro día teníamos presentación a las 11, pues nada, a las 9 ya habíamos quedado. Madre mía. Almuerzo, ir a ver a Trini que salía del patio, todo. No sé si nos apuntamos una a un maravilla, barrio, ¿no? No nos tocan actos, pero ahí estamos a apoyarnos unas a otras. Bueno, ¿habéis pensado cambiaros el nombre por las pupas? La verdad es que es el que mejor nos pega, porque llevamos una racha que ya veremos en ¿cuántas fallas? ¿Cuántas tenemos accidentadas? ¿Tres, cuatro falleras mayores? Sí, 3-4 seguro. Y luego madre las mía. Otras pues con nuestros más y nuestros menos. Pero eso es lo normal, que normal. Eso no hay que sacarlo. Me refiero que accidentadas, como digo yo, este año así, 3 o 4 ya. Sí, sí. Pues sois, ¿cuántas sois en el sector? ¿17, 16, 18? Este año 16. Pues a ver si la. A ver si. Vamos, no caigáis la 16, ¿eh? No, que me da algo a mí. Entonces, que no. Entonces sí que os llamo las pupas. Hombre, ya podemos empezar a llamarnos las pupas. Ya llega a afectar, ¿no? Sí, sí. Es que suele pasar. Bueno, cuéntame, ¿cómo son tus representantes? ¿Cómo es tu cuadro de honor? A ver, descríbemelos un poquito. Pues Yanira es súper inquieta, súper nerviosa, pero a la vez un amor. Yo la he visto muy, muy calladita, muy quieta, muy... Sí, es como yo, vergüenza al principio, pero luego, ya te digo, cuando me ve, aunque haya un montón de personas, ella me encuentra. Perfecto. Y es padre y viene corriendo. Y corriendo, ¿no? A buscarte. Encima me abraza. Y Martín es un puro nervio también, pero que lo transforma en tranquilidad. Bueno, le mandamos un saludo muy, muy grande. Está malito. Que lo tenemos malito y no ha podido venir a la entrevista. Yo sé que le hubiera hecho muchísima ilusión. A ver si podemos escaparnos un día y hacer alguna cosilla. Algo nos inventamos. Tú sabes que nosotros enseguida nos inventamos algo. Y bueno, y tema presi, ¿qué tal? Pues este año tenemos 5 presidentes. Madre mía, madre mía, madre mía. ¿Cuántos has dicho? 5. Madre mía. Bueno, cuéntame, ¿cómo son tus 5? Ay, 5 presidentes, ¿dónde vas? Este año pues querían cambiar y me han cambiado, que de uno hemos pasado a 5. De 1 a 5. ¿Cómo se lleva eso de 5 presidentes? Pues a ver, todavía no tenemos mucho rodaje porque fue en abril el cambio, entonces sí. Todavía. Pero bueno, ya van hablando de que en fallas cada día tendré uno. Ah, ya eso es bueno, vas a ir cambiando. Para la ofrenda ya tenemos el fijo, van a ir todos. Todavía no han elegido día. Ah, sí, no han elegido. Vale, que vale. Yo bueno, sepa. Supongo que la ofrenda irán todos en la misma fila. Evidentemente los presidentes irán los 5 juntitos, porque más creo que son filas de 5, si no me equivoco, irán supongo que en la misma fila los 5. Sí. Menos mal, son 5, imagínate que son 17 o 18, ¿sabes? Porque hubo un año que hubo un sector que eran 17 presidentes, no va de coña, ¿eh? 17 presidentes, bueno, presidentes, presidentas, hubo de todo. ¿Qué dije yo? Tierra, trágame. La comunicación es complicada. No, sí, lo peor de todo es, ¿sabes cuántos falleros eran? 17. Pues 32. Será la directiva casi lo mismo, sí, además del centro, del pleno centro de Valencia. Desde aquí un saludo muy grande a las fallas del centro. Pero bueno, sabemos que las fallas pequeñitas, pues acaba ocurriendo eso, que son muy poquitos falleros y pocos se atreven a lanzarse, ¿no? Al estrellato, como digo yo, a ser presidente o a ser, en este caso, 5 presidentes. Es un cargo de mucha responsabilidad. Ahora hablaremos luego de eso, tú no te preocupes que luego hablaremos de eso. Bueno, ¿cómo llevas el tema de las entrevistas? Porque creo que eres una persona que le da mucha vergüenza. Vergüenza, muchos nervios, pero bueno. ¿Cómo llevas lo de hablar en público? A ver, hablar en público me tengo que acostumbrar porque realmente mi carrera es lo que me toca, hablar en público, pero poco a poco yo creo que esto vas cogiendo. Entrevista ya. Ah, ya lo vas cogiendo, ¿no? Al final del año lo cogeremos. Muy bien, al final, cuando ya no queden entrevistas ya se coge. Sí. No os preocupéis, cuando termine ya. Ahora me voy a coger y ya habrá terminado. Bueno, llevas ya 3 entrevistas. ¿Qué entrevistador te gusta más? No digas nombres. Cada uno tiene sus cosas. No quiere mojarse, digo yo. A ver si se moja, se moja. Un saludo muy grande a los demás que hacen entrevistas también. Bueno, cuéntame. Vamos a hablar un poquito de tu falla. Hemos hablado un poquito de meterme contigo, porque me quería meter contigo a ver si directamente hablabas más. ¿Te has dado cuenta que al final hablas tú más que yo? Es que te lo he dicho yo que vas a hablar tú más. Pero quiero que me cuentes de todos los actos que vas a vivir este año, de todos, ¿cuál piensas que va a ser tu favorito? Yo creo que todos. Si me dices todos, me los tienes que contar todos. Creo que todos. Pero lo que más estoy esperando, además de la presentación, es la semana fallera. ¿Por qué? No sé, tengo ganas de recordar los viejos tiempos de 2007, de vestirme y peinarme a todas horas. No tienes sé, ganas de recordar es como ya eso. Es una necesidad que tengo de que luego a lo mejor llega el momento y digo, madre ¿Dices mía, de verdad? Por favor.
pero no sé. Tengo ya, tienes ganas de la semana fallera. O sea, la semana más complicada del año. Sí. Que luego también contra se acaba. Bueno, a ver. Un poco. Se acaba. Se acaba, si yo te lo digo, a ver, se acaba, no se acaba. Es un pequeño parón, pero luego a los meses tenéis preselecciones, tenéis más actos y cosas, o sea que no termináis aún, ¿eh? Y las presentaciones, pero no sé. Aún quedan, aún quedan. Lo de más intensidad quizás, esa semana que esperas con tanta ilusión y luego 4 días que pasan volando. Más 4 días, ¿eh? 4 días. Todo un año resumido en 4 días. Bueno, cuéntame, aparte de esa semana fallera, ¿tienes ganas de que llegue la presentación o ya la has tenido? No, primero que llegue la proclamación. La proclamación, madre mía, aún no he tenido la proclamación, no, aún no estás proclamada. La semana que viene. La hemos venido antes. Bueno, pues así, aprovechas y pues si acaso no se les ha ocurrido alguna cosa, haz alguna, di alguna cosa que te apetecería que te hiciera la proclamación. Yo con cualquier cosa me conformo, la verdad. Ya lo sabéis, ¿eh? Con cualquier cosa se conforma, te lo digo a ti que eres la madre, ¿vale? Cualquier cosita se conforma para la proclamación, así que ella la tenéis contenta enseguida. Ya la has visto, ¿no? Yo aquí tengo que dar ideas. Está un poco nerviosa. ¿Estás nerviosa? ¿Quieres que vaya con el micro y te pregunto? No. Quiere que salga todo bien y no, yo me voy a conformar con cualquier cosa. ¿Cómo se llama tu madre? Rosa. Rosa, te mola mi pelo, ¿eh? y lo sé. Es que hay que decir, bueno, me voy a contar. Nada más venir. Te he reconocido por el pelo, digo, muy bien. Si no lo digo, reviento. Bueno, y aparte de la proclamación, ¿tienes ganas de esa presentación ya? Hombre, por supuesto. Cuéntame, ¿qué te gustaría que te hiciera? Ahí sí que es algo a petición tuyo. A ver, cuéntame. Es que en mi presentación de mi falla son todas iguales, no han cambiado. Pero ninguna cosa así especial para la fallera mayor. Algún baile, algún playback. La verdad. Un teatrillo, ¿no? Pero te gustaría que tú imagínate que este año dice, vamos a hacer algún cambio. Como son 5 presidentes, pueden haber cambios. Tú imagínate que este año dice, vamos a hacer alguna cosa especial a la fallera mayor. Yo creo que va a ser especial igualmente. Entonces, es que la verdad, me conformo con poco. Es que, con cumplir qué fácil, el sueño y ya está. Qué conformista, te conformas enseguida. No, con todo no, ah, pero vale, con esto vale. Sí. Qué susto. Con cumplir el sueño ya está. Ya lo tienes, ya lo tienes sí. más que cumplido todo. Muy bien, hay que decirlo, es facilona. Cuéntame, ¿quién quieres que sea tu mantenedor o mantenedora? Eso sí que me lo... Te digo... ¿Quién te gustaría? Va, venga. A ver, gustaría, pues cualquier persona cercana a mí, me encantaría, sobre todo a mi familia. Pero sí que llevo con la broma, hace ya mucho tiempo. Miedo me da. Joaquín Sánchez, del Betis. Ah, muy bien. Joaquín Sánchez del Betis. Estaba en el Valencia, ¿verdad? Sí. ¿Sabes que yo lo conozco? Sí. Además, te voy a contar. Fíjate, me acabas de... No tengo el teléfono. Ya, te voy a contar la historia. Más, yo trabajaba en unos grandes almacenes de mantenimiento. Hace ya, estamos hablando de hace 10 años de eso. O sea, ya hace tiempo. O sea, ya yo era joven y todas esas cosas. Tenía el pelo normal, ¿sabes? Y se me puso a hablar un chico conmigo. Ah, se queda mal. Yo, muy bien. Y empezó, y se ve que le cae bien. Ah, pues vale, le ayudé a unas cosas y me dice un compañero, ¿no sabes quién es? Ni idea, es que yo no soy nada futbolero. No soy nada futbolero, digo. Tengo ni idea. ¿Joaquín? Digo, ¿quién? Hombre, Joaquín, digo. Y yo, digo, ¿qué es? ¿Jugador de fútbol? ¡Ah, vale! Pues luego cuando iba viniendo al centro comercial, cada 2x3, venía a saludarme. La verdad es que ya se ve que le cae bien. Total, porque le ayudé a buscar, no me acuerdo qué era, una tontería muy... Pues una cosa de centros comerciales. Y desde entonces, pues mira, yo lo conozco. ¿Qué casualidad? Yo lo conozco. Además, vivía por La Liana o por ahí. Ah, no, ya como ahora ya no sé estar por Valencia. No tengo ni idea. O si seguía teniendo casa en Valencia, pero bueno. Pero por La Liana vivía. Ya sabéis más o menos dónde trabajaba yo en aquella época. Pues lo conocí, fíjate. Además me lo has dicho Joaquín. Digo, mira, justamente lo conozco. O sea, bueno, lo he tenido el placer de conocerlo, la verdad. Es un chaval majísimo, ¿eh? Sí. ¿Y te gustaría que fuera él? ¿Por qué? De broma, pero no sé. Es un chico que... De broma, ya. Yeah. A ver, me haría más ilusión que fuera alguien de mi familia. Pero llevo mucho tiempo que lo sigo porque veo que es una persona muy carismática y que sabe... Muy abierto, ¿eh? Sí, por te eso. Te lo digo. Yo es que lo veo y ya me estoy riendo. A lo mejor no dice nada, pero... A ti te cae bien, ¿no? Lo ves visualmente y dices, mira qué majo este chico. No sé, lo veo como que sabe disfrutar de la vida de cada momento y que ha sido muy trabajador y realmente en su
futuro se lo ha currado para llegar a lo que además de verdad. Además es una persona que te digo, muy abierto y tuve el placer de conocerlo en aquella faceta mía de trabajar en mantenimiento. Madre mía, qué época. ¿Quién me lo iba a decir a mí que al final iba a acabar yo trabajando en la tele? Y justo preguntándome por pues, una de las personas que tuve el placer de conocer, la verdad. Bueno, pues tú imagínate que al final se cumple y tienes aquí a ese mantenedor que tanto te gusta. ¿Qué le dirías? ¿A quién de todos? O sea, ¿a mi familia? No, o a Joaquín. ¿Qué le dirías a Joaquín? Imagínate que al final te lo traen. O sea, por un casual contactan con él y te lo traen. ¿Tú qué harías? Yo creo que me quedaría en blanco, no sabría cómo reaccionar. Si ya me da vergüenza, a ti que te conozco, imagínate. Me quedaría, yo creo que sin palabras. ¿Lo sigues por las redes, esas cositas? A ver, es que no tengo redes, pero por YouTube sí que lo sigo. ¿Por YouTube? ¿No tienes redes sociales? No, WhatsApp. Es loca, es de estas locas que no tienes nada de redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, nada. Estás totalmente alejada de ese mundo. Sí, ya tuve mi época cuando el Twitter y el Messenger. Y cuando el Messenger. Y claro, como yo era tan vergonzosa, pues como que me escondía en las redes sociales. No hablo en persona, pero luego sí. Entonces ya me planteé y dije, no puede ser. Va a ser que así. Va a ser que no. Entonces me obligué, lo quité y además que no quería perder tanto tiempo de mi vida. Menos mal que las entrevistas las subimos a YouTube también, ¿eh? Menos mal, porque en un principio solo las íbamos a subir a Facebook. Menos mal que he tomado. Mi padre. Menos mal que he tomado la decisión de subirlas a YouTube también. En serio, ¿eh? Que en un principio solo iban a subirse esta temporada a Facebook, ¿eh? O sea que. Si ampliáis. Ampliamos, ¿verdad? Más redes. Muy bien, pues nada. A todos a verlas también por el YouTube, ¿eh? Que también están ahí. Bueno, entonces, ¿tú te quedarías de piedra? Yo sí. No me lo esperaba. No me lo esperaría. Ahí lo dejamos. A ver qué pasa. Se puede hablar. Es muy fácil hablar con él vía Instagram, ¿eh? Te aviso. El teléfono no lo tengo, pero es muy fácil hablar por Instagram. Yo te lo digo ya, te lo dejo caer así. Luego te cuento cómo se hacen las cosas. ¿Quién sabe, no? Estás tú ahora mismo, ahora está más nerviosa que nunca. Te lo digo más que nada porque justamente ves a nuestra compañera Paula, mi compañera Paula. Ella, por ejemplo, ella vino al Grupo Bombay. ¿Ah, sí? Además, te voy a contar la anécdota del Grupo Bombay y Paula. El cantante fue su presidente infantil. O sea que. Hombre, pues mucha ilusión, ¿no? Sí. O sea, fue una sorpresa que le hicieron. ¿Le cantaron? Hombre, claro, le cantaron la canción conocidísima. Sí, yo pensaba que era un playback. Digo, mira qué bien caracterizados están. No. Era Bombay, de verdad. Sí. Uno que flipa de vez en cuando. Pues sí, pues fíjate, o sea, que se puede cumplir, quién sabe. Son cosas así que. A ver, yo pedí una cosa, también se me cumplió. O sea, que las cosas, pues, se van cumpliendo con el tiempo. Yo tenía ganas de conocer a David Civera, lo conocí. O sea, que uno aquí va cumpliendo cosas. No hace cosas. Falta que sea mi mantenedor. Bueno, pero aunque venga conocerlo, un día fallas, yo, no, lo invitamos. Ahora ya es un día en fallas. Con que venga un día fallas, tú contenta, ¿no? Lo hacéis fallero de honor. Claro. Sale la ofrenda. Hombre, tanto no sé si tendrá tiempo, pero. Bueno, pues todo es el mismo día, que venga y esté contigo la ofrenda. ¿Sabes? Qué bonito. Ya pido demasiado, creo. La piel de gallina. Y eso que a mí no fútbol, no soy nada fan del fútbol. Bueno, vamos a hablar ya de tus trajes, que ya. Mira, no temblaba aún, ¿eh? Sí, lo llevo por dentro. ¿Lo llevas por dentro? Sí, porque pues lo estoy notando. Pues nada, tú llévalo por dentro. Por fuera está muy bien, ¿eh? No ha temblado ni nada, he visto temblar. Pues que siga así. Me gusta. Vamos a hablar un poquito de tu indumentaria. ¿Cuántos trajes de fallera te vas a hacer este año? ¿Qué me puedas contar? Me voy a hacer los mismos que me hice cuando fui infantil. ¿Cuántos te hiciste? ¿Cuántos me hice? No me digas colores, evidentemente, pero dime cuántos. Tres trajes. Sí. ¿Y cuántos tienes? Tres ya, ¿no? ¿Tienes, no, los tres infantiles los sigues manteniendo? Una que no crece, pues le viene todavía. Bueno, eso, a ver, no es malo. Al revés, es bueno. ¿Tú sabes el ahorro que te vas a meter en indumentaria? Sí. Además, que te digo, a que se ahorra pasta. Bueno. Arreglos, ¿verdad? Los arreglos. Me vienen grandes los trajes. ¿Te vienen grandes? Sí. Vale, no digo más. Lo dejo ahí. ¿Te vienen grandes? Curiosidad. Era más grande antes que ahora. Ha cogido con el tiempo. Con el tiempo coge. ¿Qué coges un poquito con el tiempo? El agua dicen que encoge. Pues que no llueva mucho. En fallas, ¿no? O sea que. No se me va a ver. Madre mía. Bueno, y entonces vas a hacer tres trajes. Sí. ¿Y quién te los va a hacer? Pepa Fernández. ¿Y qué tal Pepa Fernández? Muy bien, es de La Falla. Vamos. La conozco de toda la vida, entonces. Encantada. ¿Te hizo la vez anterior los trajes también? No, cuando fui infantil me lo hizo otra modista de La Falla. Uh-huh.
pero Victoria, pero se con la edad lo dejó y vamos, ha pasado, ¿no? Ha pasado a otra indumentarista que evidentemente sí. Pues se va de generación en generación, vamos cambiando. Me lo hizo hace 2 años y encantada y encantadísima. ¿Y cuántos trajes tienes en total? En total, pero contando los que me voy sí, a hacer. Sí. 7 más uno que puede ser 8. Porque me cambio, tengo un corpiño. 7 creo que puede ser 8. ¿Dónde metes los trajes? Pues ahora estamos haciendo un armario nuevo. Anda, un armario no nuevo, cabía. Fíjate, Fire Mayor, armario nuevo. ¡Collos, qué bien, ¿no? ¡Jolín, la niña! Bien, ¿no? No teníamos espacio ya. No, no tenías nada normal. 8 trajes. Madre mía, 8 trajes. ¿Sabes lo que es eso? ¿Pero te da tiempo a ponerte los 8 trajes? No, pero a ver, los 3 de infantil me los he los puesto menos. Hace... Bueno, dejé 2 años de ponérmelo, que es cuando me hice el anterior. Vamos. Pero tú contenta, ¿no? Lo siguiente. Pues hombre, sí. Bueno, cuéntame, ¿quién te peina? Mi madre. ¿Eres la peinadora oficial? Sí. Muy bien. ¿Y qué tal te peina tu madre? Muy bien. ¿Bien? ¿Qué va a decir delante de ella, desde no? Desde que fui infantil me está peinando ella. ¿Te peina bien? ¿No te molesta? ¿No te pincha los ganchos? De vez en cuando, pero cosas del oficio. Ha dicho de vez en cuando. Va, en serio, que has dicho de vez en cuando. ¿De qué no? ¿Te peina? Sí, ¿Te pincha? No, me peino. No, ¡au! Pero bien, ¿no? Sí. ¿Te gusta cómo lo hace? Sí. ¿Estás cómoda? Muy bien. O sea que, vamos, lo tienes todo en casa, como digo yo, casi todo en casa. Una maravilla. O sea que lo tienes ahí. Vamos, voy a vestirme y te viste ya y todo. Una maravilla. Si es que de verdad. Si no estuvieran las mamis. Ay, Dios mío. ¿Cómo nos deprimiríamos mucho si no estuvieran las mamis, ¿eh? La verdad. Bueno, vamos a hablar de la ofrenda. Que yo no me quedo sin saber cómo vas a vivir tú la ofrenda este año. Un mar de lágrimas. Cuéntame, ¿cómo piensas que va a ser ese día? Desde el primer momento que te pongas el traje hasta que llegues a la plaza. ¿Cómo piensas que va a ser? Súper emocionante, porque la verdad que cuando fui infantil, el desfilar tú sola, sí que es vergüenza porque no es lo mismo estar con tus compañeros, con mi madre, por ejemplo, suelo desfilar con ella que hacerlo sola, pero es muy emocionante y sobre todo llegar a ver a la Virgen. Y bonito, ¿no? ¿Ya tienes claro lo que le vas a pedir? Sí. Ahí se queda. Y este año pues con más ilusión. Muchísimo más, ¿verdad? Porque, bueno, mi abuela no puede vivir. Te voy a decir, si vas a dedicar a alguien, ya me lo estás diciendo, ya te has adelantado. Mis abuelos tampoco, pero se lo vas a dedicar a ellos entonces. Seguro que te estarán cuidando. Sí. Más este año, más especial que nunca, ¿eh? Más orgullosos de su nieta. Imposible, ¿verdad? Normal. Bueno, ¿tú sabes lo que dura el momento cuando pasáis hasta que salís? Supongo que lo habrás visto, ¿te has visto alguna entrevista? Supongo que te habrás enterado de lo que dura. ¿Cuántos segundos piensas que dura eso? Porque dura segundos. Desde que entras a la Cheperuta hasta que sales. Yo lo tengo calculado, yo si quieres ahora te lo diré. ¿Segundos? Más, mujer. Es que se pasa tan rápido, no sé. 15, estáis 22 segundos, la media son unos 22 segundos. Además calculado, ¿eh? De reloj. Unas 20, otras 25, 22, unos 22 segundos más o menos, es lo que tardáis en pasar, darle el ramo, llorar, porque la gran mayoría os ponéis a llorar, que a ti supongo que también te pasará, sí. Pedir lo que le tenéis que pedir e iros. O sea, un instante, una cosa que estáis esperando muchísimo tiempo, en tan solo 22 segundos. Pero lo vivimos con tanta intensidad que parece que sea más y todo, aunque sí que es verdad que siempre se queda corto. Ido más despacio, llegamos a la Virgen y es... Corremos. Madre mía, ¿eh? Madre mía. Y hay veces que no te da tiempo y vas... Vas mirando para... Ay, espera, que no que la no he visto tiempo. Bien. Bueno, hablando de la Cheperudeta, también, bueno, no, hay que decir que yo nunca me dejo a San José. Ya sabéis que soy hiper fan de San José, ¿eh? Tendría que haber un San José gigante también para ponerle flores. Que sigo defendiéndolo, seguiré defendiéndolo. ¿Tú piensas que debería haber un San José también? Y lo tuviéramos que vestir. Sí, a ver, es el patrón de las fallas, entonces... ¿Piensas que lo deberían también de ponerle un manto a San José, por ejemplo? ¿O lo ves ya demasiado excesivo? Piensa que es el patrón de las fallas, lo estabas diciendo muy bien. A lo mejor un manto no. Pero ¿sí? Ay, ahí se ha quedado diciendo... Hacer una ofrenda de flores, sí que se podría. A ver, se supone que está la misa de San José, que la gran mayoría duermen. La mayoría están de resaca. Pero bueno, no pasa nada.
Como digo, ya han ido la de la Virgen, ya está todo, ¿no? Ya está todo arreglado. Todo arreglado. Ya no, me he dejado a San José, pero bueno, no pasa nada, ¿no? Pues yo creo que deberíamos hacerle alguna cosa más a San José. Desde aquí a Junta de la Fallera, por favor, un busto de San José y le ponemos flores, que estaría muy bien, que sobran muchas, ¿eh? Hay que decirlo, que sobran muchas flores y estaría genial hacerle un manto, hacer algo para San José. Yo sigo dando ideas. No voy a preguntar más cosas de historia, que al final aquí me va a matar. Bueno, quiero que, aparte de, evidentemente, de todos estos actos tan bonitos, tan carismáticos, quiero que me cuentes en el sector, ¿en qué participáis? Pues en el sector, la verdad que no mucho. Somos más de participar en la agrupación. ¿En qué participáis en la agrupación? Cuéntame. En todo lo que hagan. En todo lo que podamos. ¿Cuál es lo más característico vuestro? ¿Por qué se os conoce vosotros? Porque se nos conoce a nosotros. Yo sí que lo sé. Una de las cosas que más se os conoce es por algo que tenemos ahí, por ahí, algo tenemos ahí dentro. Por el Belén. Ah, digo, como no me digas que se os conoce por el Belén, digo. Mi padre me mata. Aquí detrás te mata. Y encima tu padre más. Pero me refiero que aquí detrás te mata porque estaban haciéndote. Hay que decir que el Belén está en aquella habitación, ¿eh? Para que no lo sepa, Casal es pues muy grande y hay una habitación aposta para el Belén. Además, es una habitación para mí aposta para el Belén. Sí, porque antes lo hacíamos aquí donde estamos y al final. Yo las últimas veces que he venido ya estaba en esa habitación. O sea, como dices, ya estaba ahí. O sea que. Y además la última vez que vine había como unas ninots un poquito así más grandes. Las ovejas creo que son. Eso. Que había un puentecito. Sí, exacto. Vale, pues ya hace años. Pues hace años. 3, 4, yo llevo 7 los medios, por ahí andará. ¿Hace 3 o 4 años? ¿Más de 4 años? Ostras, no me voy mucho, ¿verdad? No me voy mucho. Para que veas si hace tiempo que no. Es que hay que decirlo, que hace tiempo que no voy a ver belenes. Te da tiempo. Es que no tengo tiempo. Es que no hay vida. A ver, a mi compañera Paula le encantan, pero a mí no me da tiempo a ver belenes. Yo te digo que este año intentaremos venir a los. Que por lo menos las fallas que conozcamos. Uy, lo que acabo de decir. Sí, tú las fotos, pero hay lo que acabo de decir. Las fallas que conozcamos. Ya. No he dicho nada. Las fallas que tengamos confianza. Uy, te acabo de decir. Es que no puedo hablar, ¿eh? No puedo hablar. Enseguida. Lo que te gusta a ti. Sí, demasiado. Bueno, intentaremos ver algún Belén y intentaremos venir al tuyo. Te avisaremos, no te preocupes. Estáis invitados. Que yo sé que tú nos invitas, que yo lo sé. Yo sé que tienes ganas de que vengamos a ver tu Belén más este año, ¿eh? Más este año. Bueno, vuestro característico evidentemente es el Belén. ¿Pero alguna cosa más que por la que os conozca la agrupación o no? Yo creo que no. ¿A los apuntadores? ¿Apuntadores? Participamos ¿algo en muchas más? Cosas, pero nada. Por lo que más. ¿Alguna cosa más que os conozca, aparte que me está diciendo ya? El Belén. Bueno, el Tru también, que han ganado. Parchís primer premio y Tru segundo. ¿No me lo cuentas? No, se me había oído. Los nervios del momento. Los nervios del momento. Nada, no me lo cuentas. O sea, una cosa sí. Tan importante como es el Tru y el Parchís. Bueno, de Parchís tenemos 2 premios. Ah, pues entonces muy bien. O sea, que ¿el futbolín cómo se os da? Porque veo que hay un futbolín. Pues el sábado veremos. Porque tenemos el campeonato el sábado. Está el campeonato el sábado. Vale. Hay que decir que es un campeonato que se está poniendo muy de moda. Muy, muy, muy de moda en casi toda Valencia. Que yo estoy flipando. Campeonato futbolín. Pues ahora es maratón. Ahora es peor aún. Nos quedamos cortos con el campeonato y tienen que ampliar. Madre mía. ¿Tú juegas? Sí. ¿Te has dado cuenta, no? Uy, mira, sale el jurado de tu cara me suena. Sale el jurado de tu cara me suena por ahí. Bueno, ¿y qué me contarías del futbolín, ya que me han dicho que juegas? Tú te picas mucho. Entre otras cosas, el futbolín está aquí porque di por saco yo. Ah, porque dices tú por saco. Sí, teníamos un futbolín y hace ya años se quitó. Uh-huh. Y claro, nosotros las noches de fallas es, sí, disco móvil, verbena, lo que quieras, pero las partidas de futbolín no te la pueden quitar, ¿no? Y del 18 por la noche igual. Madre nos podemos mía. Tirar horas y horas, que se acaba la disco móvil y ahí seguimos nosotros. Con el futbolín. Entonces, pasamos unas fallas que no era lo mismo y tuvimos que yo papá y papá al final pues madre habló mía. Con los presis y consiguieron. Y consiguió tener el futbolín de nuevo aquí en la falla. ¿Cómo le gusta el futbolín, eh? ¿Cómo le gusta? Vamos, que tú eres futbolera. Era de pequeña más que ahora porque no tienes tiempo y... Pero bueno, tema de equipos, venga, cuéntame, ¿de qué equipo eres? El Valencia, va. Iba a decir, digo, mira el Levante, o sea, la cercanía del campo de Levante, ¿no? El Valencia. El Mestalla está más cerca. Ya estamos. Nada, el Levante no, ¿no?
¿Me interesa? No, sí. Sí, sí, también apoyamos. De nuestra ciudad, ¿por qué no? Apoyamos, apoyamos. Me lo voy a dejar, pero me ha dicho Sergio, ¿sí, no? No, no, pero del Valencia, pero porque soy desde pequeña. De hecho, una anécdota, mi hermano... Ver, cuéntame, anécdota. Mi hermano de pequeño era del Barça. Y yo, pues... Dice Rubén, se nos va, nuestro compañero Rubén, que hoy ha venido de visita, se nos va cuando ha dicho el Barça, ¿eh? Del Barça. Pero yo le hice un lavado de cerebro. ¡Oh! Sí. ¿Y funcionó? Pobrecito mío, sí. ¿Qué le hiciste? Cuéntame, ahora pues, ya la anécdota ya me la terminé de contar. Dándole por saco, pues, Valencia, y hasta que al final el chiquillo dijo, es del Valencia, mi hermana la pesada no para. Y... Ayer conocí a una fallera mayor del Real Madrid. Es de Campanar, te lo dejo caer así si quieres ir a visitarla. Y la chiquilla es del Valencia y estaba ya diciendo, es que tiene que ser del Valencia. Si quieres hablo con ella e intentas convencerla, ¿eh? Está complicado, con bueno, yo pregunto, yo hago aquí, a ver si el acercamiento, a ver si funciona, ¿eh? Lo dejamos ahí. Qué mala imagen. Qué mala imagen, no, perdona, lo has dicho tú, o sea, yo no he dicho nada, lo has dicho tú todo. Era más pequeña. Era pequeña, no sabía lo que hacía, ¿no? No, sí que sabía lo que hacía. Vale, lo dejamos ahí. Madre mía, bueno, tu hermano que lo tenemos por aquí también, paciencia. ¿Estás aguantando mucho este año? Todavía no hemos empezado. Bueno, pero lo poquito que llevas, ¿estás aguantando mucho? Se lo está pasando bien, que está aquí riéndose, ¿eh? O sea, que tampoco está sufriendo tanto. Que yo veo que aquí se lo está pasando bomba. Bueno, vamos a empezar con la sección de la fallera mayor, que es la sección que más os gusta. Uy, ha hecho un... A ver, ¿qué va a preguntar? No va a ser difícil, tú sabes que yo siempre pregunto cosas muy fáciles. Sí. Además ya... Además ha dado un... Te he visto respirar de repente, ¿no? ¿Ha sido una cosa así o ha sido una cosa mía? No. Lo has hecho, ¿verdad? Imaginación es tuya. Ya, claro. Bueno, la primera es elige y dime por qué. Te voy a dar dos opciones y me tienes que decir la que más te guste. La primera es disco móvil o verbena. Verbena. ¿Por qué? No se vive igual. Disco móvil es música y hay gente que a lo mejor la conoce, otras que no, pero verbena yo creo que son las canciones que todo el mundo conoce y si no la conoce ya en un momento se ponen en ello, son más bailables. Pero una verbena con una cantante o un cantante bien cantado, ¿no? Sí, que no siempre se puede, pero sí. No, yo te lo cuento porque te voy a contar la anécdota que estoy contando últimamente, que a mí me hace mucha gracia contarla. Yo me fui el año pasado a una zona de Valencia, no voy a decir la zona, estuve 10 minutos en la falla, tan solo 10. Y en 10 minutos cogí a la fallera mayor, que tenía confianza con ella, y le dije, ¿cuánto le habéis pagado? Y hasta ahí puedo leer. Le dije eso. Me tomé una Coca-Cola con ella, ella riéndose, nos fuimos a tomar algo y ahí se quedó la cosa. ¿Qué te parece la...? Estaría en sus inicios. Sí, sí. Tendría nervios o vergüenza, ¿no? No fue Operación Triunfo, seguro. A lo mejor dentro de unos años... ¿Quién sabe? O a la voz, sí. Algún programa de estos de cantantes, sí. No, seguro. Hoy en día van todos. O sea, que puede ser que acaben en uno de esos programas. Pero te digo yo que no cantaban muy allá, ¿eh? La cantante, pero he dicho que... ¿Cuánto le habéis pagado? Y se cayó. No me quiso decir nada. Pero bueno, decía que era profesional y esas cosas. No sé. Estaría constipada o... Lo dejaremos ahí. Bueno, ¿chocolate o horchata? Depende de la estación del año. Bueno, ¿cuál te gusta más? Va, si te dicen elegir solo uno... Es que verano es horchata, invierno es chocolate. Vaya por Dios. Y ya está, no lo perdono. ¿No? Y no lo perdonas. No. Pues tú dile lo de chocolate a mi compañera Pablo o en la horchata ahora mismo. Ahora mismo no puedes, ni una cosa ni la otra. La cara bueno, que podrás, te acaba de poner esa compañera. Yo creo a que ver sí, si dentro de un... De unas semanas o algo, que a ver si dentro de unas semanas ya estás mejor. Se va a poner a comer chocolate, ¿eh? Decía que quería chocolate, quería chocolate. Pues se ha quedado con las ganas. ¿Siglo XVIII o siglo XIX? Cada acto tiene su... Che, esa respuesta ya me la voy conociendo, ¿eh? Todas me decís lo mismo. Es que tienen unas características peculiares. Bueno, explícame. ¿Por qué? No sé, los dos... Son muy elegantes, pero yo, por ejemplo, la elegancia que tiene el clásico para la presentación, aunque no todo el mundo ¿no? no opina lo mismo, yo creo que cada uno tiene su nada, ahí lo dejamos. Momento. ¿Plata o oro? Dilema. Ah, ese es el gran dilema. Bueno, puedo decir plata, oro, oro rosa, oro azulado, plata vieja, ¿sigo? O sea, bronce. Hay tanta gama hoy en día.
porque antes eso era plata u oro, ahora no, ahora es todas esas gamas. Pero yo digo plata y oro por la tradición de siempre, porque es que si empiezas a decir todos los colores, te puede dar algo, ¿eh? ¿Con cuál te quedas? ¿Plata u oro? Es lo mismo, pero yo desde que soy pequeña ha sido oro. ¿Este año va a ser oro? ¿Exclusiva? Sí, no. ¡Oh! Ahí sí, se no. queda la cosa. Sí, no, o sea, va a ser una de las que te acabo de decir hace un rato, ¿no? Lo dejamos ahí, ya está, no decimos más, no decimos nada. Lo he dejado ahí de... ¡Vaya! ¿Tres moños o uno? Yo tres. Tú tres. Yo uno, pero... ¿eh? Yo uno, que a mí tres sí. no me quedan bien. Tengo que probarlo. Te digo yo que para este color de pelo va a ser un poco complicado, ¿eh? Va a ser un poquito complicado. Se pinta los moños y ya está. Y ya está. Ella enseguida encuentra la solución. Bueno, cuéntame, ¿por qué? Tres, pero porque a lo mejor lo que todo el mundo decimos, nos vemos más favorecidas con tres. Pero, sin embargo, un moño me parece muy elegante y que quizás hace más... Como que cada persona lo vive... Uy, lo vive, perdón. Lo viste de una forma diferente, es única, así como los tres, uh-huh. como que más se encasilla. Sí, no, es lo típico, ¿no? El moño yo creo que da unas características personales que las ensalza más de la persona. Yo estoy agradecido que hoy en día los rodetes sean finitos, porque antes parecíamos la princesa Leia de Star Wars. Las cosas como son, ¿eh? Yo lo tengo, a ver, yo desde aquí a todos esos que peinan, gracias. O sea, gracias por esos rodetes finitos, pero bueno, pero va a llegar un momento que van a aparecer CDs. O sea, sí, cuidado, sí, ¿eh? O sea, ni tanto ni tan calvo. O sea, llega un momento que dices, bueno, ya, ¿no? Pero bueno, que está muy bien, ¿eh? No, es que me acuerdo que antiguamente veías a la fallera y decías, ¿dónde va esa? Con eso. Va con una peluca puesta. Eso, bueno, y luego iba con la parabólica puesta, es verdad. No tenía una peineta, llevaba parabólica. Cogía todos los canales del TDT y no habían. Imagínate. Y aún no habían canales de TDT, ya los cogían antiguamente. Sí, sí. Ahí telecomunicaciones hacía millonario, ¿eh? Con las parabólicas esas que llevan las falleras mayores. Imagínate ahora con el wifi. O sea, sería una idea. Bueno, las más modernas, ¿eh? Las más modernas, en plan wifi, pero las antenitas son muy pequeñas, ¿eh? O sea, a lo mejor si ponen un router ahí en cada una. Tú anima. Calla, calla, no digas, no des ideas. Estoy dando ideas encima, de verdad. Bueno, nos quedan tres. ¿Te has dado cuenta que están siendo muy fáciles? Hombre. La primera es Mascleta o Castillo. Mascleta. ¿Por qué? No me lo pienso. No, además no ha pensado nada, ha dicho Mascleta. Porque para mí es como que el corazón y la sangre te bombea al mismo ritmo que la Mascleta. Sí, sí, qué bonito. Muy bonito. Yo lo vives de una forma que... Muy bonito. El Castillo también es muy bonito, pero que no te produce... No te produce lo mismo. Sí, para ti. A ver, cada uno tiene... Pero casi todas elegís Mascleta, las cosas como son. La verdad es que... Pero eso que me has dicho tú no me lo había dicho ninguna. O sea, es bonito lo que me has dicho. Y la piel de gallina y todo. Una maravilla. Sí. ¿Cheperudeta o San José? Cheperudeta. Es que es un amor-odio ahí. Hay un amor-odio. Cuéntame por qué hay un amor-odio. A ver. San José es el patrón de las fallas. Sí. Que es un día muy bonito porque nosotros en mi falla es quizás el pasacalle más bonito que tenemos porque nos juntamos con tres fallas más del sector. ¿Con qué fallas os juntáis? Vidal de Canelles, Petero y Ramón de Rocafuy. Pues ahí se montará una que no veas. Y caminamos bastante para ser el último día. Bueno, pero hay que darlo todo, hay que sacar sí. el último pulmón. Sí, sí. ¿Sabes? Pero a la vez, pues es el último día, se acaba y es la tristeza, entonces... ¿Con cuál te quedas? Cheperudeta. Y ya está, y se queda. Que luego aguanta un poco. Los sentimientos que produce también. Que aunque estemos ahí una hora esperando dos. Que una hora. Que exagerada. Hoy en día no es nada. Antiguamente, a que 4, 5, 8, 9 horas, ¿verdad? ¿Quién no ha esperado 9 horas en la ofrenda? Yo no, porque yo no era fallero. Pero ¿quién nos ha tirado 9 horas? ¿Sí o no? 9 horas. ¿A qué eso no era nada? 6, sí, ¿verdad? Sí, no, a ver, yo escucho a una falla mayor decirme 9 horas, por eso digo lo de las 9 horas, digo, estás loca. Pero no lo perdonamos porque ahí seguimos. No, ahí seguimos, sí, la verdad es que además yo también lo agradezco mucho que se haya controlado lo de la hora, porque en vez de estarme 12, 14 horas en la ofrenda, me tiro tan solo 9. Hago así como diciendo un saludo muy grande a todas las fallas de Valencia. 9 horitas, ya podéis cortar, ya podéis cortar a 6 si podéis. Ya sé que es imposible, pero lo intento. Yo lo sigo intentando. Seguiré intentándolo, la verdad. O 3 días de ofrenda, que no pasa ni nada. ¿3 días? ¿Un día más? Hombre, todo es mirarlo. Hace que no, pero dice... Pues no lo veo mal. Así termina antes y podemos pero ir todos. Ya los premios y todo, ¿cómo lo organizas? Es que bueno, mucho... Uy, hay muchas cosas ahí para recogida de premios. Tú no te preocupes, que es junta enseguida...
se inventa algo. Tú no te preocupes. Preguntando las falleras, siempre que das ideas, van a hacer cosas nuevas, la verdad. Y la última, si te dan a elegir entre premio de sección o de Ingenio y Gracia. Ingenio y Gracia. Ingenio y Gracia. Directa. ¿No te has pensado nada? ¿Por qué? Porque realmente es de lo que va el monumento fallero tradicionalmente, es la crítica que se hace y... Y vamos, lo tienes claro, ¿eh? Sí. Lo tienes claro, clariente. Y es más difícil también de conseguirlo. Sí, además de verdad, ¿eh? Porque da muchísimo menos premios. Dan creo que 3 por sección, así que son muchísimo, muchísimo más complicados. Vamos con la siguiente sección, hemos terminado una sección. ¿Te has dado cuenta? Por cierto, dile el tiempo que llevamos, compañera. ¿No se lo quieres decir? ¿Luego se lo decimos? Vale. Llevo demasiado. No, no, no. Poquito, llevamos un poquito de tiempo, más del que te hemos dicho. Poquito más del que te hemos dicho. Luego te lo decimos, ¿vale? Vale. Así te asustas, pero luego, vale. Cuando termine la entrevista. Ahora quiero con una palabra, evidentemente esta ya la conocerás porque la habrás visto a tus compañeras. Quiero que me definas, pues, un par de palabritas. Vale. Tenemos 5 presi, me has dicho, ¿no? 5. Pues defínemelos en una palabra cada uno. A ver, Juan Fallero. Juan Fallero. Porque vale. 35 años. Es fallero y follonero también. Fallero. ¿Qué más? Pero él es familiar. Uh-huh. Pero porque lo considero como parte de mi familia casi. Vero Festera. Porque se apunta a un bombardeo. Ahí vale. Está. Ella, cualquier cosa iba. Ella totalmente está a favor de festejos, ¿no? Una fiesta. Hombre, ya ha sido festejos también. Ah, Algo, no me he ido mucho, ¿eh? No. José, cumplidor. Porque en el 2007 hizo una promesa que cumple este año. ¿Qué es estar contigo? Dijo, cuando seas fallera mayor, en el 2017, nos hemos atrasado 2 años. Sí, no pasa nada. Seré presidente. No lo esperaba y aquí está. Aquí está, bueno, cumplidor totalmente. Y luego Raúl, indescriptible. ¿Por qué indescriptible? Tienes que conocerlo. Y ya está, ¿no? Sí, no. Y no, pero por decir de otra manera. Siguiente palabra, tu presidente infantil. Presidente infantil... responsable. Muy bien. ¿Tu fallera más infantil? Inquieta. La complicada, la que siempre decís, uff, tú. Vergonzosa. Directamente, no se lo ha pensado. Es verdad, ¿eh? No hace falta que me confirmes, lo sé. Lo sé. Pero para ser tan vergonzosa, está hablando. Mucho. Poco a poco me tengo que hacer la idea. Pero me refiero que estás muy suelta en el micro. Bueno. Has aprendido muy bien, ¿eh? También la compañía. ¿Verdad? Suele pasar que ya tienes confianza conmigo. Ya sé que hay confianza conmigo, pues lo que tiene, ¿no? Más palabras. Premio. Premio. Tal cual. Lo que te venga a la cabeza. Lo primero que se te venga a la cabeza. Es que no tengo una palabra. Quizás orgullo. Muy bien. Comisión. Tu comisión, concretamente. Con una palabra. Muy bien. Semana fallera. Puf. Puf, ha salido en algún lado. Sabía que salía en algún lado. Es ilusión. Banda de fallera mayor. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado por ahí? Es que una anécdota que hay por ahí. Vale. Ya me lo cuentas luego en privado. Luego me lo cuentas en privado. Ya. Pero los voy a dejar con las ganas. Ya os lo contaré en otro programa. Ah, me lo voy a contar luego en privado a mí. Distinción, no sé. Muy bien. Yo diría pa' cuándo, ¿eh? La banda pa' cuándo. Bueno. Va por ahí, ¿verdad? Sí. Pues no me he ido mucho. Era por ahí, ¿verdad, la cosa? Sí. A mí eso, fíjate, esa canción, ¿sabes quién la canta? La corte de la falla más infantil de Valencia. ¿Ah, sí? En la sala canal, los playbacks. ¿Cuándo? Saludos muy grande a toda la corte. La están cantando... Pues yo la canté hace poco también. Por pues, eso es, en las novatadas. Pues para que sepáis que también la cantan las chiquillas. O sea, la falla más infantil de Valencia y su corte. La suelen cantar mucho, además. Como tengo el placer de estar cerca de ellas, pues me estoy enterando de sus cosillas y me hace gracia. ¿Lo de la banda para cuándo? Me hace gracia. Nos quedan 4. Te das cuenta que estoy haciendo sufrir poco, ¿eh? Sí. Te podrás quejar. Una de ellas va a ser el 2007, me habías dicho, ¿no? Sí. 2007. Sueño. 2019. Sueño al completo. Sueño cumplido. Al completo, porque ya fui infantil y ya mayor, que es lo que... San José. Tristeza. Echeperudeta. Sentimiento. Totalmente, ¿no? Sí. Bueno, pues ya hemos terminado. Qué rápido. ¿Te has dado cuenta? Ya hemos terminado todo. Ahora quiero que, mirando la cámara,
que sabes dónde está, ¿no? Te sabes perfectamente. Quiero que agradezcas a quien tú quieras el ser fallera mayor este año, que sé que lo estás disfrutando como una enana, la conozco ya personalmente lo que tiene, y luego aproveches para hacer pues un poquito de publi del casal para que la gente venga a la falla a conoceros, el que nos conozca, que tenga el placer de venir a esta maravillosa comisión a conoceros, ¿vale? Así que mirando la cámara y para ti. Pues daré las gracias por hacer este sueño realidad a mi familia, en especial a mi madre, que es la que más me está aguantando y me está acompañando a todo. Cierto, cierto. Lo digo, lo digo. A mi comisión, por darme también la oportunidad. Y nada, pues para que vengan a la falla. Claro, hombre. Realmente que las fallas no se pueden explicar si no las vives desde dentro. Entonces, pues los del barrio, que están más cerquita, que vengan. Ya por lo menos los del barrio, ¿no? Sí. Vale, bueno, ya vamos bien. Ya vamos acercando a la gente del barrio, que eso es bueno. Que la conozcan, que la vivan desde dentro y luego ya pues que ellos tomen la decisión si quieren seguir o si no. Pero que la vivan desde dentro. No se pueden explicar de vente a mi falla porque esto, esto, esto y esto. Yo considero que mejor que lo prueben. Y ya está. Y ya está. Y el que lo prueba ya verás cómo no lo deja. Bueno, yo he tenido que temas de trabajo, ya lo sabéis. Bueno, y hay que venir en diciembre a ver el Belén. Sí. Saludo. ¿Cómo era tu padre? ¿Cómo se llama tu Julián. Padre? Un saludo muy grande a Julián. ¿Eh? Bueno, hay otro belenista, el otro sucesor. Belenista. ¿Dónde está el sucesor? Pablo, mi hermano. ¿También? ¿Va a ser el...? Lleva haciendo fuentes desde pequeñito. Madre mía. ¿Tú eres el sucesor de los Belenes? Sí. Madre mía. Paciencia, ¿eh? Hay muchos competidores en el mundo del Belén. Sobre todo, te voy a decir Mislata. ¿Eh? Eso nos la sabemos muy bien, ¿verdad? Un saludo muy grande a la falla de Mislata también, que es una de las grandes competidoras del mundo del Belén. Sí. Pues nada, pues enhorabuena. Pásatelo muchas muy bien gracias. Este año. Yo sé que te lo estás pasando bien. Sí. ¿Eh? Y lo dicho, hay que disfrutar de todo, todo tu año. Y como siempre os digo, cuidado no pestañees, porque ¿qué pasa? Que te lo pierdes. Que te lo pierdes. Pues nada, nos iremos viendo. Ya sabes que nos vemos en breve. Sí. Vendré a saludaros en el Belén, vendré a ver el Belén, no te preocupes, que vendremos aunque sea invitado un ratito. Estaréis. Y así por lo menos también disfrutaremos de ese maravilloso Belén como todos los años, que siempre hacéis un gran trabajo y una cosa súper excelente. Pues nada amigos, volvemos muy prontito nuevo de Casal en Casal. ¿Dónde? Aún no lo sabemos, ya sabéis, aquí en FTV, muy prontito, nuevo de Casal en Casal. Adiós.